Oye, 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 ponte en pie. Oye, ponte en pie. Oye, 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 levántate, oye. Negro, 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 negro. Oye, ponte en pie. Emba es psicólogo, reside en Tenerife y es miembro del Movimiento Panafricanista de España. El Movimiento Panafricanista de España trabaja por la unidad del pueblo africano en un Estado federal que encarne la dignidad de los africanos y africanas del continente y de la diáspora. Adelante, Emba. Muchísimas gracias y bonita definición. Muchísimas gracias por la invitación, especialmente se la tenemos que agradecer a los compañeros de Unificación Comunista de España y de aquí de Tenerife, en especial a Oscar, que es pues un compañero también de militancia, y a ti, Dolly, también por hacer el contacto, por llamarnos y por invitarnos. Siento no haber podido estar antes porque estaba en el sur de la isla y tenía que viajar, entonces me he perdido algunas intervenciones. Nosotros lo que queremos compartir en este foro, aprovechando que pues aquí hay un montón de personas, también sospecho una fuerza importante de las izquierdas, aunque de las no parlamentarias, creo que es el espacio perfecto para nosotros vehicular el mensaje que queremos vehicular sobre la situación de nuestros hermanos y hermanas y también sobre la situación de las personas africanas e inmigrantes en general que estamos aquí en España y también se puede decir en Europa. Lo primero es que nosotros vemos la necesidad de abordar las migraciones ya desde un enfoque político. No desde un enfoque humanitario, no desde un enfoque de derechos humanos, sino desde un enfoque político. ¿Por qué? Porque la violencia que está sufriendo el continente africano de la parte de los colonizadores, ahora neocolonizadores, no es una violencia que puede ser una violencia como resultado de una falta de moral. No, de hecho, mucha gente, cuando ocurren las atrocidades que están ocurriendo, suelen decir vergüenza, vergüenza ajena, o sea, pero no es una cuestión de vergüenza, es una cuestión que debería indignarnos, cambiar de emoción de la vergüenza a la indignación. La indignación está más relacionada con lo político, la vergüenza más con lo moral. Entonces, entendemos que la violencia que está sufriendo el continente africano y la que están sufriendo los negros en el mundo, porque nosotros sí conectamos los muertos que hay en el Mediterráneo y en el Atlántico con los muertos que hay en las calles de los Estados Unidos, con la pobreza de los negros y las negras en España, con los muertos de Brasil, los de Colombia. Es decir, es una misma realidad. La condición negra es una condición global. No morimos nuestros hermanos no mueren en el mar porque son migrantes, mueren en el mar porque son negros, porque por eso un negro muere también en cualquier otra condiciones y la sociedad lo normaliza. Estaba diciendo por ello que nuestro enfoque, nuestra propuesta es leer las migraciones ya desde un enfoque político, porque la violencia que sufrimos es una violencia política, es decir, es una violencia planificada. El imperialismo está planificado, el colonialismo está planificado, el saqueo de nuestros recursos está planificado y las violencias que sufrimos en el mar, en el tranvía y en otros espacios también están planificados. Es decir, además obedecen a los intereses ya no solo de una clase, que esa es la lectura que se haría desde la izquierda, sino también por la condición racial. Es decir, a las personas blancas les beneficia que África se mantenga en el lugar en el que está, para ellas poder mantener su nivel de vida y su estatus. Por lo tanto, se convierte en algo político, es decir, algo que está relacionado con la supervivencia, ¿vale? Y algo que está relacionado también con una manera de entender el mundo, ¿vale? Por tanto, nosotros
Proponemos un enfoque político. Salgamos del enfoque humanitario, porque el enfoque humanitario se ha demostrado que no funciona, no va a funcionar. Nunca ha funcionado, no va a funcionar. El enfoque de los derechos humanos se ha demostrado que no funciona, no ha funcionado y no va a funcionar. Los derechos humanos no han sido pensados, aquí pues podríamos hacer una charla muy larga del origen y de la dinámica de los derechos humanos, no han sido pensados para la dignidad de las personas negras y de la dignidad de los colonizados y colonizadas, sino que han sido pensados para que Occidente pueda mantener su hegemonía cultural y pueda mantener su proceso de expansión, ya no tanto directamente militar, sino con los derechos humanos como un soft power, como un poder blando. Por eso, cada cierto tiempo, vemos cómo utilizan los derechos humanos para invadir un país, para bombardearlo, ¿vale? Entonces, es importante eso. ¿Y ese enfoque político qué implica? Implica una serie de cosas. Lo primero, que no se puede leer las migraciones fuera de un sujeto político. El migrante lo conocemos aquí en Canarias y en Europa y en Alemania, es decir, en los Estados Unidos, como migrante, es una persona que viene de un territorio que ha sido colonizado. Si no, a los guiris les llamaríamos migrantes, que son migrantes. Los guiris que vienen aquí serían migrantes, no lo son. ¿Por qué no lo son? Porque no han sido, no vienen de territorios, no llevan cuerpos que han sido marcados por la colonización y por la racialización moderna que parió Europa. Por lo tanto, no podemos leer las migraciones sin entender, es decir, lo decía un sociólogo argelino, Abdelmalek Sayat, decía que no se pueden entender las migraciones sin entender primero las dinámicas que hacía que en los lugares de origen se generara un excedente de población que tiene tanta desesperanza que decide matarse o deciden arriesgarse tanto para encontrar una solución. Es decir, cómo fallan las descolonizaciones a través del imperio, del golpe de Estado y a través del proceso de neocolonización del que ya habló Kwame Nkrumah, el líder panafricanista de Ghana. Eso es la condición directa que impulsa a la juventud africana a tener que emigrar. Por lo tanto, un sujeto político que es el sujeto político anticolonial. El migrante es un sujeto político anticolonial y mientras no toma la conciencia política necesaria para leerse como tal y para expresarse como tal y para luchar como tal, pues se convierte en migrante, que es una persona o una cosa que se piensa como que hay que integrarla, hay que ayudarle, está en necesidad. Vale. Decimos, ya lo he dicho antes, que no hay un sistema de derechos humanos que proteja a las personas africanas, a las personas migrantes, a los negros. No hay derechos humanos para los negros. No los hay, porque los derechos humanos han sido incluso pensados en oposición a la condición negra. Por lo tanto, si empezamos a leer las migraciones, a las personas migrantes, como un sujeto político anticolonial, entonces tenemos que construir diásporas combativas, que aparte de las remesas económicas que ya estamos enviando, que para países como Senegal llegan a representar un 13% del PIB, ¿vale? Cuyo PIB que se ha visto seriamente damnificado con las políticas racistas que ha hecho el gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias ahora durante la pandemia, no regularizando a las personas migrantes y haciendo que las personas migrantes pasen a tener un nivel de vida casi inhumano durante la pandemia y hasta ahora. ¿Vale? Es decir, si Senegal el 13% de su PIB es de las remesas, entonces resulta que si su diáspora no puede enviar remesas, entonces una parte importante de la economía se hunde. Yo lo conecto con el aumento ahora mismo de los flujos migratorios. Entonces, tiene que ser diáspora que, aparte de enviar esas remesas, que puedan enviar también remesas de dignidad. Es decir, que nosotros no hemos venido aquí a poner Europa de colores,
ni aportar elementos culturales, la diversidad cultural, nada de eso. Hemos venido porque tenemos una herida colonial, y hasta que no consigamos cerrar esta herida colonial, estaremos aquí y nos reivindicaremos y recordaremos todos los asesinatos de líderes africanos que ha afectado, que ha llevado a cabo Europa desde las independencias e incluso desde la esclavitud, desde 1444, que es cuando Portugal empieza a esclavizar a los africanos. Entonces, estamos hablando de crear diásporas combativas, no diásporas culturales solo. Estamos hablando entonces también del derecho de los africanos que vienen aquí a no integrarse. Tenemos ese derecho a no integrarnos, o si no nos lo quieren reconocer, lo impondremos. No nos queremos integrar, ¿por qué? Porque si de lo que vive Europa es de explotar nuestras tierras, de esquilmarlas, de matarnos en el mar, de negar nuestra humanidad, no nos queremos integrar a ese tipo de sociedad, no nos vamos a integrar. ¿Por qué? Porque si nos integramos, entonces nos convertimos inmediatamente en cómplices de todo lo que le está pasando al continente africano. Miren los políticos negros que están en el Parlamento, en el Congreso, miren lo que hacen. Eso es lo que se llama integrarse. Es decir, llegar ahí tienes que cerrar la boca porque estás dentro de un partido político concreto que tiene sus intereses concretos. Ya no puedes ser una persona que lucha por los intereses de África. Decimos no a la integración. No nos vamos a integrar si no cambian las relaciones entre África y Europa. Otro punto que nosotros, desde ese enfoque político, decimos es que esta lucha por la dignidad de las personas migrantes no se puede hacer desde el derecho vigente. No se puede hacer desde el derecho vigente, sino contra el derecho. Contra el derecho. Y ya no solo contra el derecho positivo, derecho escrito, es decir, de la Constitución Española o la Ley de Extranjería, sino desde la lógica misma de los sistemas jurídicos occidentales, que son capaces de generar unas condiciones de indignidad de las personas negras, que las personas negras vivan como si no fueran humanas. Por lo tanto, es todo el ordenamiento jurídico el que hay que tirar abajo. Esta lucha no se puede hacer desde el derecho, se tiene que hacer contra el derecho, contra el derecho. Por lo tanto, va a implicar e implica cierto sacrificio también. Por lo tanto, nosotros no hablamos tampoco de acogida de personas migrantes, hablamos de reparación. He dicho una fecha antes, 1444. Desde entonces, es sobre la espalda de los negros que se construye la riqueza europea. Reparación. Si un negro llega a Canarias en una patera, nosotros no hablamos de acogida, hablamos de reparación. Porque de un tiempo acá, si bien Canarias no ha sido colonizadora a ese nivel, pero cada vez más, es decir, cada vez más Canarias se está aprovechando de la infraestructura neocolonial que tienen montadas potencias como España, como Francia, en el continente, para ella también llevarse su parte del pastel. Somos conscientes de ello y siempre lo denunciaremos, ¿vale? Por lo tanto, reparación a los negros y a los africanos por tantos siglos de expolio. A partir de ahí hay dos medidas. Hay una primera medida que es en el marco del decenio afrodescendiente, que ha sido como una victoria de los movimientos negros y de los movimientos anticoloniales a principios del milenio, que ha hecho que la ONU reconozca la necesidad de hacer políticas de acción positiva para las personas negras. Entonces, nosotros hablamos de reparación, hablamos en ese marco de reparación, hablamos también de que en 2009 las personas negras organizadas aquí en España, lideradas también por el movimiento panafricanista, consiguieron elaborar una PNL que fue aprobada en el Congreso en dos fases, una presentada por el PSOE y la otra presentada por el PP. Esa PNL no está destinada a ser una PNL, está destinada a que se convierta en ley, a que se reconozca a los africanos como una de las nacionalidades históricas de este país que los niega, que ahora los extranjeriza, que pretende que nosotros
digamos que los negros siempre venimos todos ahora mismo de África, pero hay generaciones y generaciones de personas negras que llevan viviendo aquí y que han vivido aquí históricamente. Incluso antes de que España existiera como tal, las personas negras ya estábamos aquí. Por lo tanto, reparación. Vale, entonces, nosotros decimos también que para poder encarar todo ese proceso de reinterpretación de las migraciones, necesitamos construir un proceso político antirracista. Esto implica que las personas migrantes, las personas negras, tenemos que retomar la vía anticolonial. No se puede entender que aquí, en los espacios de diáspora, estemos luchando por la dignidad, pero no estemos luchando por la liberación de nuestros territorios. Si es que la misma humillación que vivimos aquí está ligada a nuestros territorios. Por lo tanto, necesitamos construir ese sujeto político migrante anticolonial que se piense como autónomo, ¿vale? Es decir, que no dependa ni de la derecha ni de la izquierda, porque en parte, tanto así como la derecha hace violencia contra las personas migrantes, la izquierda también hace violencia contra las personas migrantes. Para empezar, ahora mismo, porque la gente, por ejemplo, una de las cosas que se está dando aquí ahora en Canarias y que lo celebro y que agradezco el esfuerzo que hacen los compañeros y compañeras, pero están, el enfoque es erróneo, lo digo así claramente, es todas estas manifestaciones que están convocando nuestros compañeros de anticapitalistas. Los fascistas son importantes porque generan ese discurso de odio, pero no son los fascistas los que han construido la condición migrante. Quienes la construyen son las políticas que hacen los gobiernos. Esas políticas son las que hay que tirar abajo. Cuando las tiremos abajo, entonces empezamos a hablar primero de un verdadero internacionalismo y después de una posibilidad de unirnos para luchar contra los fascistas y los racistas. Entonces, la izquierda, una de las cosas que hace muy mal es utilizar a las personas negras para deslegitimar, es decir, despolitizar sus luchas. Es decir, la izquierda no está permitiendo, es el principal obstáculo que está bloqueando que pueda haber un movimiento negro universal, organizado y autónomo. ¿Por qué? Porque hay una cierta construcción de que lo que decía mi compañero, que yo estoy en desacuerdo, nativa o extranjera, no es la misma clase obrera, porque la realidad nos lo demuestra. No es la misma clase obrera. Por eso hubo personas que en España tenían la condición de clase obrera, pero a Guinea Ecuatorial fueron como colonos a explotar. Y eso es una materialidad distinta que se crea. Y esto es importante que lo entendamos. Entonces, es especialmente importante que desde la izquierda tengamos cuidado con las relaciones políticas que estamos construyendo con los movimientos y con los espacios políticos migrantes, porque muchas veces lo que hacemos es desarticularlos. Sí, sí, estoy viendo a Bisday bastante como preocupado, pero si quieren luego podemos tener estos debates en otro momento o en otro espacio o en las preguntas o lo que sea. Por ahora lo voy a dejar aquí porque tampoco sé cuánto tiempo tengo para no liarla demasiado. Pues nada, muchísimas gracias. Vale, Edu, ¿no? Gracias por la pregunta. ¿Qué se está haciendo? Bueno, voy a empezar primero por el tema de la no separación de la clase obrera en razas o en... Es decir, eso es uno de los problemas que yo explicaba, porque asumimos la universalidad de la explotación de clase. Pero es que hay cuerpos, hay personas, hay pueblos que la razón de su explotación no es la clase, sino es otro elemento, por ejemplo, la raza. ¿Por qué ustedes defienden la inexistencia de razas si la raza es un elemento por el que que determina si una persona puede entrar en un país o no puede entrar?
es que este ha sido siempre uno de los elementos conflictivos entre el panafricanismo y el movimiento marxista y la izquierda en general. Es decir, el discurso de la aporofobia, yo entiendo también que viene de la izquierda, de que no se tenía miedo a las personas migrantes, sino a los pobres. Eso no existe, porque no nos hemos hecho pobres al azar. Nos hemos hecho pobres como consecuencia de la explotación colonial. Y como he dicho antes, en la explotación colonial blanca participan tanto obreros como capitalistas. Esa es una realidad que crea una diferencia importante que hay que reconocer, así como el movimiento, la izquierda ha tenido que reconocer la distinción del hecho de la opresión de la mujer. Hay que reconocer la raza como un patrón de opresión. No es más grande ni más pequeño que la clase. La nativa o extranjera no es la misma clase obrera porque hay colonizados. Y los colonizados, como dijo Fanon, están sobre todo oprimidos por la cuestión de la raza. La raza no son las razas biológicas. No quiere decir que entre tú y yo haya una diferencia biológica que determine que tú eres más inteligente y yo soy menos inteligente. No, pero como un constructo social histórico que crea poder, sí es real. Porque entonces, ¿cómo íbamos a tener racismo sin raza? Es decir, ¿cómo puede existir la discriminación por raza si las razas no existen? Nos entendemos, es que es muy importante profundizar aquí en el debate, también en la teorización que se hace desde la izquierda. Me estabas preguntando cuáles son las políticas que está haciendo la Unión Africana. Siempre he dicho que a mí actualmente la Unión Africana viene de una organización que se llamó la OU, Organización para la Unidad Africana, que crearon los panafricanistas en 1963 en Addis Abeba. Se creó para que esa organización llevara a cabo, liderara, facilitara la descolonización del continente. Pero esa organización, a fuerza de la violencia occidental, se ha ido despolitizando, ha ido perdiendo fuerza e ideología. Por ejemplo, una de los golpes mortales que tuvo la OUA fue lo que se llamó el informe Berk, es decir, la primera receta de medidas de ajuste estructural que hizo el Banco Mundial en 1980. Es decir, eso lo que hizo es desarticular la política que estaba construyendo la OUA a través del Plan de Acción de Lagos para un desarrollo económico endógeno. A partir de ahí, la OUA fue perdiendo poder, fue perdiendo fuerza, y ahora mismo lo que se llama realmente la Unión Africana está financiado por Europa. Imagínate tú, ¿para qué intereses? Por eso es muy importante entender que la Unión Africana no representa la ideología que está en el principio de su creación, que es el panafricanismo, sino que ahora mismo representa los intereses de Occidente, representa los intereses del neocolonialismo. Yo cuando estuve en Senegal, ahora un año y medio, que fue a una invitación que me hizo precisamente el diputado del Común de aquí, del Parlamento de Canarias, para ir a hablar de migraciones en Dakar. Entonces, yo una de las cosas que intenté dejar claro es que hablaban mucho de la inmigración, del dolor de nuestros hermanos que iban a que se perdían. Pero es que los jóvenes africanos que luchan en contra del Franco CEFA en Senegal han sido encarcelados. ¿Ustedes saben qué es el Franco CEFA? El Franco CEFA es la moneda colonial que Francia sigue a día de hoy imponiendo a 15 países africanos, y que le produce a Francia unos beneficios económicos, financieros, no solo de lo que estos países tienen que ingresar en el tesoro francés, ¿vale? Que para algunos han sido el 50% y para otros el 65% de su liquidez, sino que efectivamente esto lo que permite es que el Franco CEFA es un sistema donde las empresas francesas tienen la primacía sobre todos los concursos que los países que forman parte del Franco CEFA presentan. Hace 2 años
dimitió un ministro senegalés sobre los concursos que se estaban haciendo para adjudicar la explotación del petróleo en Senegal. Dimitió porque Total, que es la empresa francesa, había quedado en el quinto puesto y al final le habían adjudicado la concesión. El Franco Seba es un sistema. Entonces, yo lo que dije en Senegal es que sí, cuando los jóvenes luchan contra el Franco Seba, se les encarcela, esto es garantía de que al final van a migrar y morirán en el mar. Muy buena pregunta. Yo primero quiero agradecer también todas las intervenciones que han sido muy interesantes. Lo primero es que vuelvo a apuntar que es urgente un diálogo y un debate sobre cuestión de la clase y la raza, cómo operan y sobre todo para no dividir a la clase obrera, porque dividirla ya está porque vivimos distintas condiciones, ¿vale? Esto, yo creo que luego las intervenciones de los compañeros es que tal vez no se ha mantenido poco o se ha decidido ignorar lo que planteaba. Entonces, yo creo que es muy importante que debatamos y que hablemos de esto, no aquí ahora, sino que se abran espacios donde nosotros nos ofrecemos en el momento panafricanista a participar en esos debates. Lo que yo estaba diciendo con respecto a la pregunta de Elena, todo el movimiento de liberación en Europa, el movimiento por los derechos humanos, el movimiento por la democracia, el movimiento por el socialismo, tiene una base ideológica. Los nazis también tienen una base ideológica. La ideología es la que mueve el mundo, es el motor que mueve el mundo, que mueve la historia. Pero en nuestras relaciones con los africanos siempre es como si los africanos fueran una masa sin ideología. Es decir, por ejemplo, los ballets citoyens de Burkina Faso, así como Yanamar en Senegal, son movimientos ciudadanos, pero que se han quedado cortos por falta de un marco ideológico. ¿Por qué? Porque lo que crea el sujeto político africano como sujeto político, recuerden que los colonos y la modernidad y la ilustración habían dicho que los africanos, a ver si tenían alma, a ver si estaban entre el animal y el ser humano. Cuando el africano despierta como sujeto político, es para negar el marco colonial. Sin embargo, estos movimientos que se organizan, por ejemplo, ahora mismo en Nigeria, en Mali, en una serie de países africanos, todos los años hay explosiones de protestas. No es que la gente no proteste, pero es que no hay un marco ideológico. El marco ideológico que permite que los africanos le doblen el brazo al colonialismo y a la esclavitud es el panafricanismo. El panafricanismo es el que permitió que, en primer lugar, los negros y las negras empezaran a construir una conciencia colectiva desde los espacios de diáspora, desde Abya Yala, América del Norte, todo eso, ¿vale? Hasta que a través de Kwame Nkrumah eso llegó como un proyecto de liberación del continente. Las independencias que se vieron a partir de 1957 hasta 1990, que es la última, creo que la de Namibia, ¿vale? Todo eso forma parte del proyecto político panafricanista de Marcus Garvey. Por lo tanto, ¿conocemos la ideología que mueve el mundo de los africanos? ¿O es que pensamos que cualquier africano que está diciendo que está actuando desde, por ejemplo, el derrocamiento de dictadores en el continente africano no ha llevado a nada? Por esto es importante decirlo, porque el marco no es ese. A nosotros, es decir, y aquí volvemos a entrar en la cuestión de la clase, los dictadores africanos están al servicio de la blanquitud occidental. Por lo tanto, necesitamos hacer un enfoque que luche al mismo tiempo contra las dictaduras, pero sobre todo contra el neocolonialismo, porque sin neocolonialismo los dictadores no tienen ninguna fuerza. Es que son las potencias occidentales las que les mantienen. Por eso yo quiero volver a esa idea del marco político, del marco ideológico. Los africanos tenemos un marco ideológico y luchamos desde hace tiempo. Lo que pasa es que en las últimas décadas pues nos hemos llevado bastantes derrotas. Pero hay que volver a ese marco político, hay que volver al marco ideológico panafricanista.
¿Qué es decir? Es lo que decía al principio. Lo que le pasa a un negro en Brasil, que mueren al día, no sé si 300, lo que le pasa a un negro en los Estados Unidos, que ahora mismo George Floyd, hemos salido, la gente ha salido a la calle, lo que le pasa a un negro que entra en el CIE y lo que le pasa a un negro que va a morir en el mar, es la construcción de una misma condición negra. Sin esa unión, sin ese pensamiento político de los negros en sí, organizados en sí, porque nosotros no queremos pertenecer a la izquierda como ese hermanito huérfano. Nosotros tenemos una ideología y tenemos una propuesta política y una lucha. A partir de ahí, alianza. Pero alianza, ¿qué es una alianza? Alianza, te alías con uno que reconoces distinto, que reconoces como uno en sí, como un otro en sí. Si no nos reconocemos como subjetividades distintas, no puede haber alianza y solo puede haber paternalismo. Por lo tanto, marco ideológico y alianza. Alianza implica que reconoces al otro que hay enfrente y no le dices, no, la clase obrera es lo que... No, si yo he dicho, si los panafricanistas decimos que la raza importa muchísimo y que construye materialidad, es que la raza construye materialidad. Y no vamos a intentar, es decir, porque mantener el discurso de que es la clase obrera eternamente lo que hace es fragmentarnos por lo menos de ese marco político. Luego, pues los negros y los africanos que no tienen conciencia política, pues entonces sí pueden aceptar estos marcos, ¿no? Pero para mí eso es muy importante, recuperar el marco ideológico y alianza internacionalista, pero desde el reconocimiento mutuo, no desde los negros, pues los africanos, a ver si se unen al PSOE. No, que nosotros tenemos nuestros espacios políticos, ¿no? O sea que muchas gracias.